que sufrimos hoy fue un incidente en una de las zonas del mercado. El mismo fue controlado por los protocolos que tenemos establecidos, ¿verdad? Con anillos de protección para salvaguardar a la gente y la acción de personas para mitigar el asunto. Se debió a un recalentamiento en uno de los freidores. El sistema de gasificación que tiene el mercado funcionó inmediatamente con la válvula de supresión y controló que la situación fuera un poquito mayor. Inmediatamente ya se había coordinado con bomberos, con 911, y se establecieron ahí los controles con los sistemas de emergencia que tenemos en el mercado, en el cual son estaciones las cuales indican cuando existe un evento. Gracias a Dios pudimos controlar. Tal vez por la histeria la gente manipula esas estaciones y bajan los interruptores donde no es, y eso presenta un inconveniente a la hora de mitigar la situación. Pero el evento como tal fue controlado, muy buena acción de los personeros municipales y la gente aquí del mercado, y estamos en coordinación con bomberos acatando las disposiciones que ellos nos indiquen para eso. Nos despachan para fuego en una zona dentro del mercado central de San José. Para llegar a las unidades encontramos un indicio de fuego que hubo en la campanola, de efectivamente de una soda, posiblemente por una sobretemperatura de los productos que van quedando remanentes dentro de la misma campanola. A la llegada de las unidades, ya la situación la tenía controlada la brigada propia del mercado, la cual pues actuó muy rápidamente ante el evento. ¿Cuántas unidades despejaron acá? Porque vemos bastante presencia. Correcto, por tratarse del mercado, ¿verdad? En la ubicación donde estamos, se hicieron un despacho total de 7 unidades. Exactamente, que fue lo que pasó. Algunas personas decían que era un problema con la freidora, ¿verdad? Entonces, fue exactamente en ese punto donde está el problema. Sí, esto pues realmente es frecuente. Los freidores pues manejan una temperatura que por convección se transmite sobre la campanola que saca los ¿cómo llaman? Los gases calientes, ¿verdad? Hacia el exterior. La campanola, por el lado de adentro del ducto, se va llenando el remanente de grasa de los mismos alimentos que se cocen, y evidentemente esta grasa, al llegar a una temperatura determinada, pues tiene todas las posibilidades de que haga ignición, que fue lo que pasó en este caso.